¿Qué tal? Ay, no, pero en la lista de la clasificación de las mariquitas hay que poner un renglón nuevo. Las que no entienden bien lo que uno dice. Porque esta no entendió nada. Yo no quise decir que Irene Sáez es la única empoderada. Yo dije que Irene Sáez fue la primera empoderada que yo tuve a nivel político. Después yo les dije que yo iba a hacer un programa con todas las que habían hecho una labor, las que habían estado en la televisión, las que fueron al cine, todo esto. Porque entonces, por ejemplo, yo tengo que nombrar a Cristal Montañé, que en Estados Unidos hizo una labor increíble con unas importantes labores sociales que la hizo hasta en Pakistán y en la India. Una mujer bien empoderada. Bueno, y Bárbara Palacio igual. Bárbara Palacio ahora es una tremenda conferencista. Ha hecho libros. Está en una actividad completamente empoderada. Y otras más, pero eso lo voy a decir después, tampoco voy a hacer la lista ahorita. Eso fue una cosa que yo dije porque. Y dije lo de Patricia Velasco porque fue la que se me ocurrió. Porque en realidad la primera que estuvo en el cine de las Mises fue María Conchita Alonso, que estuvo en Broadway, en Hollywood y estuvo nominada 3 veces al premio Grammy. Bueno, imagínense ustedes, y como esas han habido muchas más. Pero si voy a contar ahora todas las que fueron, pues tengo que hacer un programa especial. Ya dije que yo voy a hacer el programa, niña, entiendan. Abran el oído, no solamente la vista, el oído, yo lo que voy a decir. Voy a hacer un programa con todas estas mujeres importantes que han salido del concurso, que han sido muchas, incluso algunas que yo ni siquiera he nombrado. ¿Entendieron o no? ¿Sí? Si no, las voy a poner una categoría especial ahí, que todavía no he dicho cuál es, pero no les va a gustar. Ajá. ¿Qué otra cosa? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tú. Ay, Dios, qué fastidio. Ajá. En estos 40 años, ¿cuál ha sido tu Miss Venezuela favorita otra vez? Chicos, ¿será que estamos cayendo como una monotonía? Yo no tengo ninguna Miss favorita. Todas para mí son importantísimas. Cuando hay un año, esa es mi favorita. La de ese año. Al año siguiente, la favorita es la del año siguiente. Y así ha sido sucesivamente desde que comencé hasta hoy. No tengo una que diga, ay, esta es mi favorita. No. Sinceramente, no. Todas para mí son iguales de importantes y de favoritas. Desde la primera hasta la última. Pasando por toda la gama. Entonces ya saben. Bueno, antes de contestar esta pregunta, ahí yo preparé un video que se me ocurrió. Y bueno, para todas estas que hablan huevonadas, para las otras que quieren saber cosas del concurso, yo les quiero decir algo. La trayectoria mía está reflejada en este video. Y la trayectoria de mi trabajo durante todos estos años y los éxitos para este país, Venezuela. Si lo pueden superar, sería buenísimo. Pero ahí se los dejo. Venezuela. Venezuela.
Ay, coño, qué fastidio con este teléfono. ¿Quién será ahora? ¿Qué es esto? Ay, préstame, ¿qué es esto? IISSSA. ¿Y esto qué es? Una asociación. Un instituto. ¿Y qué es lo que dicen? Ay, no puedo creerlo. Me acaba. No, 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 esto no tiene. Esto no tiene. No tiene explicación en la historia de este mundo. Una clasificación perfecta y exacta de las mariquitas. Pero oye, ¿qué éxito ha tenido esto? Yo no me imaginé nunca que esto iba a tener tanto éxito. Imagínese usted, clasificadas por orden de estatus. Primera, Marie cum laude, mención honorífica. Estas mariquitas tienen de todo un poco. Yo he tenido varias a mi haber, ¿oíste? Como estas. Segunda posición, las mariquitas buenas gentes. Estas mariquitas son atentas y serviciales. A veces no son muy, muy agraciadas. Tercera posición, las mariquitas nobles. Estas mariquitas ayudan sin esperar nada a cambio. Están en peligro de extinción. Ya saben. Cuarta posición, las mariquitas colaboradoras. Estas mariquitas te prestan ayuda, pero esperando beneficios a cambio. Ay, papá, ojo. Quinta posición, las mariquitas investigadoras. Estas mariquitas son instruidas, documentadas, lectoras y tienen una memoria infalible. Por lo general, tienen más de una carrera universitaria. De verdad. Sexta posición, las mariquitas calladitas. Tenemos que tener un poco de precaución con estas mariquitas, porque son observadoras, precavidas al hablar, silenciosas, pero todo lo graban en la memoria. Séptima posición, las mariquitas enclosetadas. Estas pobres mariquitas sufren por la doble vida. Las quiero mucho, mis lindas, mis niñas. Octava posición, las mariquitas mosca muertas. Ay, como esas hay muchas por ahí. Estas mariquitas es tira la piedra y esconde la mano. Prende los cuentos y se van. Arma los chismes donde no los hay. Es verdad. Novena posición. Las mariquitas habladoras de huevonada. Eso aquí abunda horrores. Estas pobres mariquitas abundan bastante y siempre quieren joder y a veces ofrecen cosas y todo. Y son astutas. Décima y última posición. Las hijas de puta. Estas mariconas y mariquitas joden y joden a más no poder. Hablan pendejadas, dicen cosas que no son, inventan cuentos donde no hay, hacen daño por todos los lados. Esas son las peores, pero creo que son las que más abundan, ¿oíste? Bueno, les doy las gracias. Ay, me mandaron hasta un logotipo. Ah, no, no, pero esto es una cosa impresionante. Yo estoy anonadado. Osmel, ¿es verdad que te botaron del Miss Venezuela? Esa es la mariquita esa que habla huevonadas por ahí. Que está. Tú sabes, trucutú.
No me votaron del Miss Venezuela. Yo me fui. ¿Cómo se les ocurre que a mí me van a votar de Miss Venezuela después de 40 años de éxito? ¿Ya no vieron la lista? ¿Ya no vieron el video que pasé anteriormente? ¿Tú crees que eso se puede superar? No me van a votar. Yo ya venía descontento de hace mucho tiempo por todo lo que estaba pasando, porque yo sentía que lo que querían era que yo me fuera para poder hacer el concurso de otra manera, como ellos quisieran, qué sé yo. Pero ya yo no le servía al nuevo director, porque a mí nunca me reclamó nada, ni me... Siempre yo... Ay, menos mal que aquí tengo... Aquí llegó el último asistente que yo tuve en el concurso, que no es una mariquita, es una tremenda maricona, bien grande. Oye, cuidado, no voy a tumbar la silla que te voy a poner aquí, cuando te sientes. Esto, si no, Alejandro, tú trajiste, tú tienes por ahí la copia de la carta que yo mandé. Claro. Bueno, si no, vamos a tenerla que poner porque... Y la que me contestaron diciéndome que no. No, vamos a echar ese cuento, vamos a hablarlo pues. Bueno, hala para acá la silla. Bueno, mariquitas queridas, en vista de que me han abandonado, debe ser porque se están cuidando. Porque yo no creo que ustedes van a estar, no estén pendientes de los chismes estos. Pero tienen que venir a ayudarme un poquito, porque a mí a veces se me olvidan algunas cosas. Menos mal que hoy recibí una visita de mi último asistente que yo tuve en Venezuela cuando estuve trabajando allí. Alejandro, que tiene una lengua bastante suelta. Entonces, ay, aprovecha, vente, siéntate aquí. Entre de chismos. Para que tú mismo lo cuentes, porque después van a decir, no, estos son habladores de huevonada de Osmel. Pero así tú me apoyas, porque hay cosas que a mí también se me han olvidado. Por ejemplo, el día que yo, cuando yo me fui, tú fuiste el que hiciste la carta. Sí, ese día fue épico. Y ese día, aparte que... ninguno de los que estábamos ahí sabíamos que tú ibas a renunciar. Y tú llegaste con una caja desarmada. Tú me habías pedido primero que hiciera inventario de la quinta, en la quinta de las cosas que había en la quinta, ¿te acuerdas? Que eran mías. Claro, me dijiste Alejandro. Todo lo que había. Todo, totalmente. Me dijiste Alejandro, ponte con Eli a hacer un inventario de todo lo que hay en la quinta mío. Nos quedamos asombrados y dijimos, bueno, ok, está bien. Dijimos, esto es un tiquititiqui más de Osmel. Ok, nos hicimos como los locos y ese mismo día me lo volviste a repetir. Ya empezaste. Cuando me insistas, a mí me llamó la atención, pero nunca pensamos que tú venías con la renuncia. El día que te fuiste, llegaste con una caja desarmada y me dijiste, Alejandro, ármame esto aquí. Lo armé al lado, encima de tu escritorio, y tú empezaste a sacar las cosas de las gavetas. Y entonces empezaste a botar. Que metes ahí, a votar. La cara de Yuraime y mía eran de muerte, porque a todas estas tú nunca jamás en la vida, a ti no te gusta ni que te tocaran las gavetas. Y yo empiezo a ver a Yuraima y te pregunto, ¿todo bien? Claro, niño, fue lo que me dijiste. Aguárdame eso ahí. Bueno, después de todo ese cuento, nos fuimos a almorzar. Y ahí fue cuando me dijiste, a todas estas la gente del canal pensaba que nosotros lo sabíamos. Y a mí me trataron hasta como ladrón por eso, porque pensaban que yo lo sabía. Y nunca jamás en la vida nos imaginamos, ni Yuraima, ni Eli, ni yo. De hecho, todos nos quedamos fríos. Y cuando tú me cuentas a mí exactamente qué fue lo que pasó, yo te dije, ¿estás seguro? Y tú, sí, estoy muy seguro. Y esto viene en dos partes, así que tranquilo. Yo me quedé frío y redactamos la carta. Esa carta la mandamos a la presidencia del canal, a directamente arriba, donde tenía que llegar. Y te contestaron inmediatamente. Sí, pero a mí lo que me da como rabia y un poquito de sentimiento es que esa persona que está arriba, yo la conozco desde que estaba en la barriga de la mamá. Es más, yo no la llamaba por su nombre, tiene el diminutivo de toda la vida. Pero este enfermo, este misólogo, o sea, ya cuando este misólogo entró a trabajar en Venevisión la primera vez, Joaquín me alertó, yo no sabía ni quién era, ni lo conocía.
y no ten cuidado con este mariquito porque este es misólogo. Y yo aguanté la cosa ahí. Porque si yo me hubiera querido quedar con una franquicia, mi linda, la vez cuando tú mandaste, no sé si tú estabas ahí que mandaste, ¿cuántos años llevaste tú ahí? Tres, dentro de la quinta, tres, contigo cuatro, porque después tuve el año del concurso. Cuando mandaron el memorando diciendo que no querían trabajar más con, ni con Miss Mundo. Claro, yo estaba, por supuesto. Ni Miss International. Si yo hubiera querido esos dos años que yo tuve que mandar Misses, que pagaran ellas todo, yo me hubiera quedado con esas dos franquicias, muerto de risa. Porque yo le cuento a Julia Morley lo que está pasando y que no quieren trabajar más con ella y con la rechecherita que ella tenía ya más o menos. Y que todo lo que estaba haciendo, esto estaba haciéndolo con las uñas, con esta muchacha. Claro. Yo me hubiera quedado con esa franquicia y sin embargo no lo hice. Porque hubiera podido montar un concurso paralelo con esos dos, con esas dos franquicias, Miss Mundo y Miss International. Bueno. Me hubiera dado a esta sola y sin embargo no lo hice. Y porque no, pensé que no era necesario. Y después al final él le hizo ver a ella cosas que no eran ciertas. Bueno, rescatando eso que tú estás diciendo, lo de la franquicia, porque la primera Miss que mandaste que se pagara sus cosas fue Diana Croce, ¿te acuerdas? Sí. Y quien, o sea, ellos pagaron, pero quien llenó la licencia fue el canal. Y la licencia tú la mandaste para que la llenara el canal, ellos se encargaron. Tu canal hiciste como la, se hizo como el acuerdo, y quienes terminaron mandando la licencia fueron ellos. Y la pagó fue la candidata, porque por eso mismo tú no querías perder el concurso, no querías perder la licencia. Bueno, en ese momento yo hubiera querido quedarme con el concurso. Llamo a Julio, le cuento todo lo que está pasando y todo esto, y me quedo con esa licencia en 24 horas y sin embargo no lo hice. Tú sabes que una de las cosas que también rescaté, que también he pensado muchísimo después de que, bueno, ya ha pasado tanto tiempo después de eso, pero una de las cosas que hoy piensas es que cuando gerencias desde la visceralidad no puedes hacerlo visible, porque los problemas, ahí pagamos personas que nosotros no tuvimos nada que ver, independientemente de que yo me fui contigo por una lealtad contigo y que siempre la voy a tener. Ellos a mí me despidieron por una llamada de teléfono, cuando ya yo había recogido casi todas las cosas, me mandaron a llamar y me dijeron, ay mira, pasó algo contigo. Digo, no, ¿por qué? Bueno, porque puedes trabajar hasta hoy, el lunes no vengas, como que si uno fuese un perro y uno estaba trabajando ahí siendo años de servicio y además estando en un empleo formal. Nosotros éramos empleados del canal. Tú y yo terminamos siendo éramos empleados del canal. Pero a mí lo que me causó primero como una después que ya sé, que yo me fui, todo eso que inventaron, que a Quinta le iban a cerrar. Ah, ¿te acuerdas de eso? Para, sí. Para hacer averiguaciones, pero que dejaron mal parado al Departamento de Seguridad de Venevisión, porque yo me acuerdo, tú te acuerdas, cuando yo escogí a las candidatas, 30 o 30 y pico, tenía que mandar la lista ya. De eso podemos hacer dos programas. Para que la chequearan. Y se demoraban 15 días en devolverme el papel donde decía, esta sí, esta no, esta sí. Yo le preguntaba por qué sí ni por qué no. Incluso una muchacha que yo conocí en Barquisimeto, que yo vi su familia, vi que era una muchacha de un nivel bueno, con papá y mamá, la niña muy linda. Y yo, pero tú no tengo candidato. Incluso le mandé a hacer un retoquito en la nariz. Y cuando hago la lista, claro. Me dicen que no. Te la mandaron anulada. Y entonces yo fui a especialmente a hablar con ellos y nunca me quisieron decir. Que no podemos decir, no podemos decir, bueno. Ahora quedé yo malísimo porque después que yo había mandado a hacerle a esta niña y ya le había dado como seguridad que iba a estar de candidata, le tenía que decir que no. Bueno, si eso te lo hicieron varias veces, eso te lo hicieron dos años, porque eso te lo hicieron en ese año de esa candidata y te lo hicieron al año siguiente. De hecho, que ese año siguiente, ¿te acuerdas? Ha recordado Sergio Duarte, el de Maracay, en paz descanse. Sergio siempre, claro, tenía una muchacha bellísima y Sergio este año no tuvo candidata y tú no hallabas cómo decirle, porque además que era una persona que colaboraba con la Quinta, que ya había sido manager de dos Mister seguidos, que era Gabriel y Renato, y tú no hallabas cómo decirle porque no tenías una explicación, porque nunca te explicaron. La gente me conoce, sabe que yo no estoy metido en nada de eso, pero quisieron hicieron ver eso como para
bueno, este se va, vamos a matarlo de una vez. Con este cuento para que quede mal parado y nosotros empezar a hacer el concurso de otra manera, como lo están haciendo ahorita. Porque claro, cuando tú dices en un concurso prostitución, eso es grave. Y eso pone a la gente, tú sabes. Mira. Y ahí quedo yo mal parado porque yo era el que estaba haciendo el concurso. El día que tú te fuiste, ese día, yo creo que la conversación o esta persona a la que se le escribió la carta, que ya sabía cómo te estaban tratando, estoy completamente seguro que estaba al tanto de cómo te estaban tratando, tuvo que haber tenido por lo menos la mano, la sutileza de haberse sentado contigo y haber hablado contigo por los 40 años que estuviste ahí y por el respeto que te ganaste. No, y si ellos sospechaban de algo, a pesar de que esa lista que supuestamente es un departamento que era así como la copia del FBI. Mira que tienen bastante deficiencia, nosotros podemos ayudarlos, ¿oyeron? Porque tienen bastantes baches. Entonces, por lo menos llamarme a una reunión, claro. Mira, está pasando esto, no sé qué, pero si eso no sucede, es por algo, porque ya querían que, tú sabes, que saliera rápido. Y les cayó de maravilla y que yo renunciara y me fuera. Y lo mejor es lo que pasa, pero tú tuviste que habernos dicho con más tiempo, chicos, para que nosotros no seamos tan apurados, porque ahí quedaron cosas quizás que eran tuyas que pudimos haber también rescatado, unas que otras cosas. Bueno, que lo disfruten, ¿verdad? Bueno, lo que se quedaron fue como el mamotreto este de la lámpara. Ay, eso fue una historia, que nos pidieron factura, que de donde nosotros teníamos una factura para la lámpara. Y uno me dijo, ay, no, niño, que se quede en eso, total, yo no tengo dónde ponerlo. El mamotreto viejo, yo dónde voy a guardar eso también. Y entre eso, varias cosas, porque tú equipaste la quinta con sillas, las sillas de la salón de pasarela, las sillas de afuera, todas esas sillas, bastantes cosas que llevaste. Bueno, Osmel, pero al final de la historia, la vida te ha recompensado y te seguirá recompensando todo lo que tú hiciste y has hecho por Venezuela. Mira, Osmel, una última cosa antes de yo irme. Que del año de Casey, ¿tú te acuerdas? Además de todas las trabas y todas las cosas, tenemos que recordar también lo bueno. Todos los intrínculos con el tema del opening. ¿Cuántas veces tú mandaste a recortar ese vestido? ¿Cuál vestido? El vestido del opening, ¿te acuerdas? El de la cola que hizo Fajardo, el azul. Sí. Eso lo mandó a recortar como 6 veces. Lo que ustedes no saben es todas las cosas que hay detrás del Miss Venezuela, que Osmel las ha contado y otras tantas son las vividas. Ah, pero ese vestido lo tuvimos que hacer, recortar en la quinta, ¿no? En la quinta, la noche anterior, Rubén ni siquiera durmió pegado, dándole, recortando. Y en la mañana tú agarraste. Porque las muchachas te pisaban una con otra. Y en la mañana tú llegaste y dijiste, para ver, pruébensela, porque ese día llegaste más temprano que nunca. Probaste a una mujer que había abajo. Sácale el vestido, no sé qué, le probamos el vestido. Y no, hay que cortarla más. Mira, Rubén tenía las ojeras aquí. Nosotros no sabíamos qué hacer. Y nos tocó otra vez tumbar el faralado y volverla a cortar. Es que siempre, hasta última hora, andas con tu tiquitiqui. ¿Y qué otra cosa recuerdas de esa época? Mira, de esa época muchas. Tú no dejaste con un chisme, tú dices, te voy a contarte algo y no me has contado nada. Bueno, una de las cosas que en lo personal, yo no sé si tú lo sabías, era cómo nos habían tratado a nosotros cuando tú te fuiste, que nos trataron como unos ladrones. Entre tantas cosas, bueno, la ida de Casey al Miss Universo, que fue 2 días después del Miss Venezuela. La ida de Casey. Y nosotros zanqueando allá con el vestido, estaba Ivo, Miguelito, Esteban, tú y yo pegándole pepitas al de Fajardo que habíamos también mandado, no, que se le habían caído para ver si le quedaba mejor, y arreglando el de Pronovia por allá en una retuchería. Ya más adelante lo contaré con profundidad. Por ahora, quédense con ese chismecito ligerito. Pero ahora después les tengo, después que se fue esta marico, ya se fue, no rompió nada, porque esta rompe muchas cosas. Ahora les tengo una sorpresa muy agradable de 3 de mis queridas reinas que me sorprendieron con una, las 3, con una videollamada. Eso me emocionó muchísimo, porque yo no me lo esperaba. Y fue tan agradable y la pasé tan rico hablando con ellas 3 a la vez, que ay, yo nunca había hecho eso, de hablar con esta cosa. Ni sabía que eso existía, muérete.
de poder hablar con tres personas en tres sitios diferentes. Y no van a decir ahora que estoy viejo porque ya me quedé en el aparato. Es que yo en esta cosa tecnológica no soy muy, muy dado ni entiendo mucho de esto. Pero esto me gustó mucho y creo que después me han llamado varias, pero voy a decirle que me llamen por videollamada para hacer la conversación y que ustedes se enteren bien de todas las cosas y todo lo que hablamos y todo lo que ellas quieren decir. Eso me pareció muy interesante. Esta vez lo hicimos no tan largo, pero podemos hacerlo más largo y además se puede hacer hasta con cuatro, ¿no? Ah, pues mira, eso voy a hacerlo en los próximos capítulos. Y siempre esperando la presentación del concurso, que les va a encantar, porque no solamente es un concurso, ni cómo se preparaba una reina, sino también es un viaje por toda Venezuela. Hicimos un programa en Canaima que quedó preciosísimo. Y en Puerto La Cruz, y en Carabobo, y en Los Médanos, y en Maracaibo, en todos lados. Y es una cosa muy interesante porque la idea era que la gente no solamente viera las reinas, sino también un poquito las bellezas de Venezuela. Así que estén pendientes y acuérdense de darle el trucu. Si no, las voy a mirar. ¿Me ves, Osmel? ¿Está Gloria ahí? ¿Te quieren saber? ¡Gloria, mira, niña! Mamá. ¡Hola! ¡Pero qué bien te ves! Sí. ¡Niña, pero qué bien te ves! ¡Mira, la tengo como Miss todavía! ¡Hola! Tú estás guapísimo, ¿eh? Un poquito flojo aquí todavía. ¿Cómo voy a arreglar esto? ¿Sabes que meterse ese cuchillo? Después. Hay que meterse cuchillo. Fíjate, inyecciones. Y de vitamina, no, pero... estos cuchillos. Pero estás chévere, ¿vale? Oye, se te ve jovencito. Ay, ojalá. Ay, cuánta alegría me da de verte. Aquí con la lengua dicen que yo estoy viejo y, ¿cómo es? ¿Qué dice el otro huevón? Desactualizado. Anciano y decrépito. No, hombre. Tú no le, como dicen en Venezuela, no le pares bola. Oye, pero bien que te siguen, ¿eh? Y están atentos de tus movimientos. Sí, señor, es verdad. ¿Eh? Es verdad, sí, ¿eh? Yo no sé qué trae ahorita el internet que se... Aquí está de terror. Yo en mi que casa no veo... Viene, pero aquí no es común, no sé qué está pasando, fíjate. Si me acerco al estudio... Me agarra, pero si me voy, no, entonces me da miedo que se corte. Hola, Marixa, querida, ¿cómo estás? Aquí, lamentablemente, con lentes, porque si no, no los puedo ver a ninguno de los dos. Yo te entiendo perfectamente, no creas, yo antes de empezar ya tenía mis lentes y me los acabo de quitar. Sí, oye, Bárbara, muy bien, me encanta... poderte ver, aunque sea por aquí, aunque ya tú y yo tenemos un buen rato platicando, y pues para mí es un honor poder compartir contigo y con Osmel este ratito de plática, que sé que de alguna manera a mucha gente vamos a ser felices. Óigame. Vamos a empezar de una vez nosotros tres, y cuando especialista se integra, que se integra. Vamos a empezar, porque toda esa conversación que estás teniendo está muy interesante para ponerla aquí. Mira, Osmel, lamentablemente no puse tan bonito como Bárbara, puse dos sillas, ahí está mi corona, mi banda, y adentro de la corona está la banda de Venezuela. Y yo también tengo un retrato como Bárbara. Mira, ahorita te lo voy a enseñar. Bueno, a que ver. Me dibujaron a mí parecido. Marisa, qué bonito. Marisa, Bárbara te afocó. ¿Bárbara qué? Te afocó. Sí. Con el que hizo atrás.
No, no te preocupes, Marixa. Lo que pasa es que recuerda que yo estoy más acostumbrada a este mundo de la producción y al setup. Así que eso es parte de ya de mi vida. Bueno, voy a decirle una cosa. Ustedes han sido dos mujeres muy significativas para mí. Y muy queridas. Primero, tú, Marixa, porque tú sabes todo lo que pasamos para todo en mi Venezuela, Cucutruco, yo ya se lo conté. Así es. Y Bárbara también, porque Bárbara fue, después de ustedes dos, Perlita, estuvimos muchos años hasta que dejó Bárbara. Así es. La historia de Bárbara yo no la conocía bien y para mí ha sido una alimentación increíble porque conocí la historia de Bárbara por su libro que amablemente me envió y me cayó de perlas por situaciones que yo estoy pasando en mi vida que son muy importantes. Y después de la manera que tú contaste la historia de Bárbara, mis respetos, la verdad. Muchas gracias, Marixa. Oyéndolo de ti, sabes lo que te admiro y te quiero. Dios te bendiga. Gracias por tus palabras. Tú eres nuestra reina eterna, nuestra reina universal y la que comenzó esta senda tan preciosa, tan hermosa y que agradecemos siempre por ese gentilicio y que siempre has llevado tan bonito el nombre de nuestro país, Venezuela. Y además, que no solamente Venezuela te queremos tanto, sino que México también te adora y tienes muchos seguidores que siempre están allí. Así que para mí tus palabras son muy especiales. Bárbara, tú sabes, gracias. Se quejaba de que mucha gente la critica porque dice que tiene acento mexicano, pero se tiene toda la vida viviendo en México. Imagínate, se fue muy jovencita, se fue muy joven, Osmel. Ella, si yo estuve ahorita 5 meses en Buenos Aires haciendo lo de mi Argentina y casi que llegué hablando de voz. Así es, yo tengo pues... Esos acentos se pegan mucho, el argentino, el mexicano, el español, todos esos son acentos que no se les pega rapidito. A mí se me pegan mucho, Osmel. A mí se me pegan. Parece abuela, lo menos que puede tener es acento mexicano. Imagínate, si ha estado fuerte el nivel de críticas relacionadas con eso, pero yo tengo tantas cosas tan importantes en mi vida y tanta gente que me quiere, que realmente nomás hay que detectar de quiénes vienen los comentarios, entonces ya tú le das la importancia o no. Es verdad. Además, el hecho de que nuestro acento cambia, eso no significa que nuestro corazón cambie. Tú sigues amando y tú eres querida y siempre serás venezolana. Y tu acento, por supuesto, es algo que has adquirido con el tiempo y con los años porque has hecho tu familia y un matrimonio precioso en México. Así que a todos los mexicanos que nos están siguiendo, todos bienvenidos, a todos los latinos que además quieren y siempre han querido tanto Osmel y se han inspirado en Osmel para realizar a su vez esos concursos tan espectaculares en sus países. Así que Osmel siempre ha sido, es y será referencia. Y nos sentimos orgullosísimas. Te platico algo rápido, Bárbara y Osmel, para que veas la dualidad de las opiniones. Yo aquí en México vivo en Baja California, no se habla como la Ciudad de México. Se habla como con un acento norteño. Para acá, yo sigo hablando como venezolana y siempre que me escuchan, me dicen, oye, tú no eres de aquí, ¿verdad? Tú eres extranjera. O sea, para aquí de México, yo sigo hablando como Venezuela y para los venezolanos, yo sigo hablando como mexicana. Pero eso le va a pasar a todas las personas que viajemos y vivamos en otros países. Así es. ¿Qué recuerdo importante tienes así que no se te olvidan de mi Venezuela y de mi universo? ¿Qué recuerdos? Uy, Osmel, necesitaríamos como 300 Zoom para platicar. Pero yo creo, mira, lo más importante
que yo me acuerdo fue la disciplina, que en todos estos años, o sea, en mis tiempos, nada que ver con lo que ahorita rodea a las chicas. O sea, la disciplina siempre estuvo ahí. Me acuerdo muy bien, ¿cómo decirte? De todos tus consejos. Yo creo que lo que más me llegó a mí fue como dirían aquí en México, te la partiste por mí, tú. Me llevaste a muchos lugares a tocar puertas, pedir ayuda, o sea, te desviviste por acercar a mí todas las herramientas necesarias para que a mí me fuera bien. Y yo eso nunca lo voy a poder olvidar. Y aparte me diste tu cariño, tu amor, fuiste amigo de mis padres, o sea, puras cosas positivas te puedo decir. De mi experiencia en el Miss Venezuela fue impecable. Yo no tengo ninguna queja de nada, no hay ningún punto negro. Bueno, mira, esto de disciplina, Bárbara te puede dar un máster. Ándale, ya sé, ya te la sé. Mírate, imagínate tengo... tú que cuando Bárbara estaba yéndose para Miss Universo, que iba para el gimnasio, porque hacía gimnasio creo que 2 veces al día, y ella tenía alguna actividad social, digamos, a las 6, 7 de la noche, regresaba a las 10 a su casa. Los entrenadores que le cogieron mucho, era una pareja que le cogió mucho cariño a Bárbara, iban así hasta allá con los hierros para que Bárbara hiciera 1 hora y media o 1 hora de ejercicio en su casa. Y ella fabuloso. Allá sí, y no solo eso, sino que preparé, tú me preparaste una maleta con las pesas y las llevé ¡madre a Panamá! Mía. Y sabes, Marixa, mi compañera de cuarto, la preciosa Miss México, me acompañaba. Y entonces yo me paraba todas las mañanas en Panamá, donde fue mi concurso, y a las 5 de la mañana yo me paraba y ella me miraba y me decía, ¿qué vas a hacer? Y yo, a entrenar. Entonces de 5 a 6 yo entrenaba. Y ella se moría y decía, Bárbara, no estás cansada, duerme un rato más. Y yo decía, no, no, esto es en serio. Yo entrené todos los días porque en nuestra época, Marixa, no sé si a ti te ocurrió igual que a mí, yo estuve en Panamá casi que 1 mes. Eran muchísimas. Así es, o sea, eran yo en Australia. Casi 4 semanas. Un mes completito. Exacto. Entonces, durante 1 mes yo no dejé de entrenar, o sea, todos los días entrenaba porque... yo no quería fallar en eso de todo el trabajo que había hecho. Y las personas que quizás nos están viendo que entrenaba, pues nada más y nada menos que fisioculturismo. Imagínense para aquella época, y las pesas eran terriblemente feas, porque no son lo hermosas que son hoy en día. A veces Bárbara llegaba a la oficina y temblaba. ¿Sí? Pues sí, de la fuerza del músculo, ¿no? ¿Sí? Oye, Mel, ¿y por qué a mí no me mandaste al gimnasio? Yo no me acuerdo. Lo que yo tenía era el cuerpo cuando ya tú tenías tu cuerpazo. Me decía, a ver, Aldo Raider, que fue el periodista que me la mandó ella, me dijo, cuando tú ves a esa mujer en traje de baño, te vas a ir para atrás. Porque ella va todos los domingos al Hotel Tamanaco, el hotel famoso aquí. Y cuando ella sale a la piscina, todo el mundo se queda... Ya entonces, tú estabas lista. Baño, yo ya estaba lista. Lo que sí me acuerdo es que Osmel me mandó a un lugar, y yo no sé si era de con María Conchita Alonso, ya ni me acuerdo, a un lugar de masajes. Con la mamá de María Conchita, que tenía un spa. Sí. Y también me mandaste un tratamiento que lo comentaste para el busto, porque a mí me creció muy rápido y me salieron muchas estrías. Eso es lo único que me acuerdo yo. Por eso que el vestido de gala tenía unas tiritas de brillante para disimular, para que disimularan las estrías. Así no, es. Pero preciosa, preciosa siempre, Marixa, bellísimo. Y ese traje tuyo, es más, yo creo que tu traje hoy en día alguien se lo pone y está súper actual.
Eso así no ha pasado es, de moda. Lo tengo, pero en perfectas condiciones. Está yo también, impecable. Yo también, está perfecto. Está para ponérselo. Bueno, yo no sé si yo me lo podré poner, pero enseñarlo sí. Yo le tenía una pregunta a Osmel. Osmel, tú que me regalaste, porque los que nos están viendo no saben que cuando yo le dije a Osmel, Osmel, si yo te gano el Miss Universo, yo quiero una sola cosa. Y él me dijo, ¿qué quieres? Y digo, yo quiero que me regales la corona del Miss Venezuela. Porque yo lo había escuchado a Osmel decir que la quería cambiar. Entonces, aquí está, es esta que está aquí atrás. Wow. Y yo le dije a Osmel que me la regalara, pero no me acuerdo, Osmel, ¿cuántos años entonces ya tenía esa corona? ¿O a cuántas misses ya se habían coronado con esta corona? Y yo quería calcular la edad porque me lo han preguntado muchas veces. Ver, obviamente. Corona, levántalo un momentico. Sí. Déjame traértela aquí mismo, a ver si la ves mejor. Wow, esa no me tocó a mí. No, no. Ella, la mía no debe de existir. Yo creo, yo creo que esa corona, Bárbara, yo la mandé a hacer solo para tu año. Entonces tiene 34 años, no tiene más años. Esa no lo tendría, yo no la hice para el día anterior. No. Pues fíjate, yo pensaba que había sido de otros años, por eso quería preguntártelo hoy. 85. ¿Quién fue mi Venezuela antes que tú? Silvia Martínez. ¿Quién? Silvia Martínez. Búscate la foto y a ver qué foto tenía. Yo te digo ya. Pues perfecto. Como, sí, claro, claro, yo quería. Está como truco, truco. Truco, truco. Mira, ¿y qué crees que fue lo más difícil a ustedes dos para la preparación para mi universo? Bárbara, en mi caso, Maritza, si quieres tú habla primero. ¿Qué fue lo más difícil para la preparación en el Miss Universo? Yo creo que para mí lo particular fue preparar mi cabeza para saber y tener la seguridad que yo había puesto todo mi empeño para irme muy bien y que iba a dar lo mejor de mí basado en mis experiencias y en los aprendizajes y que pasara lo que pasara, no iba a ser, si fallaba, no iba a ser porque yo fallé, sino que ese era mi destino. Y si corría con suerte, pues también iba a ser mi destino. Yo creo que lo mental fue lo que más me apliqué yo para nunca levantar mis pies sobre la tierra. O sea, que no fuera un impacto difícil para mí en caso de que los resultados no fueran positivos. Pero pues tú sabes sí. Que yo les cuento a todo el mundo que cuando yo soy muy amigo de Julio Iglesias y él siempre me cuenta, dice que él fue jurado cuando tú estuviste y me dijo, cuando esa venezolana bajó esa rampa por primera vez, que fue con traje de baño, todos nos quedamos con la boca abierta. Y no hubo más nada para nadie. Igual por los tiempos de ese comentario, ¿no? Y bueno, es importante. ¡Osmel, aquí estoy! ¡Hola, Iglesia! ¿Cómo estás, poderosa? ¡Hola, Alicia! ¡Bienvenida al club! Sí, estoy aquí en el. ¿Quién es a Bárbara Osmel? Yo, Maritza, tu abuelita. ¡Ay, Maritza! ¡Yo te amo con todo mi corazón! Yo lo sé, Mira, Bárbara. ¡Ay, qué emoción! Y Bárbara, esto. ¿Tú sabes que Bárbara tiene un nexo conmigo, que ella a lo mejor no lo sabe, ¿no? Porque yo siempre fui católico. De chiquito fui católico sin que nadie me lo inculcara. Pero Osmel, yo pensaba que tú eras judío. No, chica. ¡Sombra
mi vida, yo no, no sé por qué, pero yo escuchaba que tú eras judío en mi casa. Pero si yo te iba a no te llevé, no te acuerdas que te llevé para casa, María Esperanza. Claro que sí, lo supe después, obvio. Pero, oye, pero yo fui con Bárbara la primera vez que fui a Betar. Sí, señor. Bárbara, primera que me dijo, vámonos juntos para allá. Y a partir de ese momento que yo fui a Betania, yo me hice extremadamente católico. Hasta el punto yo me recuerdo. La Virgen de Betania es preciosa. Yo me recuerdo, Mel, además estuvimos muchísimas horas compartiendo ese día, ¿te acuerdas? Sí, sí, fue algo hermoso. Y creo que, bueno, definitivamente lo más importante, tú preguntabas antes a Marixa, ¿qué había sido lo más difícil en el concurso? Y yo creo que lo más importante para nosotras, después de venir de una mujer que abrió ese camino como Marixa, y ir con esa representación, con ese honor, con ese privilegio de llevar la bandera y sobre todo esa banda de Miss Venezuela, era poder lograr entrar en las 10 y por supuesto que querer ganar. Obviamente yo iba con la mentalidad de ganar, pero lo más importante para mí es que no quedara mal Venezuela, que en ningún momento por mis actividades o lo que yo estuviese haciendo allí desmeritara, sino por el contrario, que siempre fuera un camino a quedar en una representación importante para mi país. Y porque como tú bien dices, no quieres en ningún momento que tu país quede fuera de las 10, en mi caso eran 10. Y bueno, obviamente cuando ya llegaron las 5 y finalmente quedo con mis Estados Unidos, que fue la primera finalista, allí me concentré en mi fe, porque allí yo le pedí al Padre, y siempre mi fe ha estado en Dios, y le dije, yo he hecho todo lo que me correspondía hacer hasta este momento. Ahora es tu plan, Señor, si deseas que sea mi universo o si hasta aquí llego. Y en ese momento que yo estoy orando, y se ve clarísimo si ven el concurso, yo estoy enfocada a mis ojos en una de estas grandes luces que había en el teatro, yo estoy orando. Y en ese momento me están poniendo la corona. O sea que para mí, en todo momento, como siempre lo hablaba con Osmel, la fe era lo importante. Ahora uno tiene que actuar, uno tiene que trabajar y uno tiene que perseverar. Así que básicamente Osmel siempre era querer llevar esta gran representación y que Venezuela siempre quedara en el primer lugar. ¿Saben ustedes, Negrita, Alicia y Marixa, que nunca me olvidaré que cuando Bárbara, que ya me había más o menos contado de qué podía ella hablar cuando le preguntara, que era sobre el tema este de mi programa, yo me puse tan nervioso que yo salí del teatro. Yo me salí del teatro y me dije, no puedo aguantar este estado también. Entonces me puse a caminar por un pasillo, porque ese teatro se comunicaba con una sala de convenciones, un palacio de convenciones. Y había salas, pero todo cerrado y una abierta con un pulperito sentado afuera. Cuando voy pasando diciendo, ay, ya debe estar hablando, ya debe estar no sé qué. Yo oigo que adentro de ese salón hay como un grito como si fuera un gol. Y entonces yo así me asomo y veo una pantalla gigante y la cara de Bárbara. Y digo al portero, ay señor, ¿qué fue? Dice, la venezolana, que se la ha comido. Digo, ay señor, permítame entrar allá adentro. Yo me quedo y paso, y eran periodistas internacionales. Estaban ahí tomando nota, y entonces yo me senté con ellos a ver lo demás. Yo dije, bueno, está. ¿Y qué les pareció? No, la chava venezolana, todo el teatro se levantó a aplaudir, y ahí Sixto Bermúdez, ¿te acuerdas de Sixto, el amigo mío? Claro, por supuesto. A buscarme, y dice, ¿cómo? Entra, porque esta niña va a ganar, y tú estás todavía que esfuerzo de ir al teatro. Pero eso cuando yo me asomé a ese salón y vi la cara de esta, yo dije, ay Dios mío, ¿qué habrá pasado? Marisa, ¿dónde ganaste tú? En Australia. Yo en Australia.
I'm first. ¡Ay, qué emoción! Y de Marisa, Marisa, Alicia... Pero Omel no fue conmigo. Yo no fui. ¿No? Yo no fui porque... ¿Por qué? Porque mi como hermana Antonieta ya estaba enferma y estábamos en Nueva York. Yo de Nueva York llamaba por teléfono. Que me acuerdo que el peluquero que te peinaba a ti, que se llamaba como era. Aquel peluquero. Ay, no me acuerdo. Aquel que era muy amigo de tu papá. Andrés, no me acuerdo. Antonio Navarri. Antonio Navarri. ¿Y él sí viajó contigo, Marixa? No. Porque no, la única persona que pudo ir conmigo fue Zuli, la maquilladora. Francisco Salladero me llamó a Nueva York y me dijo, Mel, aquí tengo tu pasaje, porque él me invitó a ir a mi universo. Y yo le dije, no, Francisco, yo no puedo volverme a Nueva York porque tengo aquí que acompañar a Antonieta. Esto, bueno, ¿a quién le doy tu pasaje? Y yo le dije, se lo voy a dar a Andrés. Digo, no, no se lo doy a Andrés. Porque el peinado de Marisa se lo puede hacer o se lo puede hacer cualquiera, porque es un trinquelio rapidito. Y él me pone maquillada y peinada. Así que dárselo azul. Bueno, pues la persona que estaba haciendo la conexión internacional era amiga de Andrés Olavar. Llamó a Andrés y le dijo, óyeme, acabo de oír que tú no vas para mi universo. Pues él le dijo a papá de mi Venezuela que tú no fueras. Y ese hombre se peleó conmigo a muerte. Increíble. Increíble. No se puede creer. Qué coincidencia. Bueno, pero ahora Alicia, que se acaba de integrar. ¿Y Alicia dónde ganó? Recuérdame dónde ganaste, Alicia. Alicia, cuéntame. En Las Vegas. Ah, ahí también se celebró el concurso que ganó Miss México. Lupita Jones también fue en Las Vegas. Sí, ahí estuve yo. Lupita y yo ganamos en Las Vegas. Pero Lupita es muy amiga mía. Yo ¿Tú le entregaste a Lupita? No. ¿Ah? No, lo que pasa es que me invitaron ese año y es algo muy especial porque me pidieron que le pusiera la banda. Entonces se me ve poniéndole la banda a Lupita y muchas personas pueden pensar que yo le entregué. No, Lupita fue en el 91, si no me equivoco, Mel, y yo fui 86. Recuérdate, tú eres justamente 10 años después que yo, 96. Exacto, 10 años después, que mucha gente hablaba de eso. Ay, por fin Venezuela vuelve a ganar. No, también ese era un buen momento. En mi caso, pues yo me acuerdo que yo me enfrenté mucho al tema de que Jacqueline Aguilera había ganado el mismo. Ah, ya. Ah. Entonces para mí fue como bien difícil la preparación, porque yo trataba de no pensar en eso, yo trataba de que, y de repente la gente, sabes cómo es la gente de mala, que llega y te, ay mira, pero la otra ganó, y ay, tú no vas a llegar ni detrás de la ambulancia, claro. Y a esa presión era todo el tiempo, yo igual seguía entrenando y haciendo como un soldado para no escuchar todas esas cosas negativas que podían hacer que yo, bueno, no brillara por miedo, ¿no? El miedo paraliza. Correcto. Pero lo hiciste tan lindo. Y esa salida de traje de baño fue inolvidable. Esa salida preciosa. Cuando yo llegué. Era una época de transición. El concurso, yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos ahí, ya internamente, nosotros teníamos un coreógrafo que era Scott, de Encantador, que fue el coreógrafo del Miss Universo como por 30 años, no sé cuánto. Sí, me tocó a mí también, sí. Ajá, incluso yo vivo entre Los Ángeles y Miami, y en Los Ángeles me lo tropecé hace algunos meses y yo estábamos los dos que no lo podíamos creer, ¿no? Y ese coreógrafo entraba todo el tiempo con nosotros a las prácticas y nos decían que querían más modelos, que la Miss Universo que ganara iba a hacer muchos comerciales, que fuéramos más relajadas, que fuéramos más... O sea, era un año en el que el concurso también hacía una transición del tipo de mujer, sí. Del tipo de mujer que querían una chava
que pudiera hacer comerciales, que pudiera hacer actuar, ¿no? Que tuviera esa otra parte. Quizás la administración anterior del Miss Universo era más una embajadora, era más un tema como más políticamente correcto, digamos. Y el año mío fue el año en el que el concurso se vuelve un concurso más comercial. Incluso después, al año siguiente, yo llegué a estudiar en Broadway, yo llegué a tomar un curso que me regalaban como ganadora del Miss Universo, estuve un tiempo en Nueva York, luego lo compra Trump, y Trump también lo vuelve más comercial, o sea, yo hice cualquier cantidad de desfiles comerciales, ya era más una agencia de modelos, que quizás la generación anterior era, a mí me tocó ese relevo, y ese relevo no ha sido fácil, o no fue fácil en su momento. Pero, porque yo venía de las manos de Macacalá y de Osmel, que muy, muy muñequita, muy Miss, y de repente era también darle esa cosa de que era lo que ellos querían, y yo sabía que tenía que hacerlo si quería ganar, si quería claro. Que la compañía me diera la oportunidad, porque el concurso, más allá de que tenga jueces o no, es un concurso que tiene un objetivo contigo como ganadora. Bien, ¿no? Oye, una cosa, tú sabes que cuando yo llegué a mi universo, a ese mi universo, Alicia, yo llegué y fui a la oficina a saludar a todo el personal, y la directora de franquicia en ese momento me dijo, esto se le salió, y me dijo, Mel, te felicito, esta ha sido una de las mis Venezuela mejor que han mandado en los últimos años. Yo dije, ¡Bravo! Saliendo para una actividad, y yo estaba al lado de dos directivos del concurso. Ando de mamá, señores, discúlpenme. No, esa es la función más importante. Ando de mamá de un adolescente en esta ciudad. Con esta otra. Cuando tú saliste y pasaste, le digo a la otra, ella parece un star. Estaba para arriba, señor. Entonces, pero Mel, tú te recuerdas de tantos detalles que es impresionante. Que es increíble. Esta niña va a quedar en las tres primeras semanas. Y después, cuando tú saliste, no sé de qué manera, Mauricio, el amigo mío, tú sabes, como familia mía de Miami, Mauricio Seyli, me llamó y me dijo: la venezolana es la que va a ganar, porque esa también el traje baño, no hay ninguna. Así fue. Omel, ¿y cuántas historias han sido tan espectaculares que has contado en este programa que tienes en YouTube? Ha sido increíble que te puedas acordar de tantos y tantos detalles. Como no hay aquí. No, y de cosas que uno no sabía. Hay cosas que yo me he enterado, Omel, que yo no sabía. Así es. Que he vivido engañada por muchos años. ¿Por qué? Si te conté yo. Porque de repente Osmel dice, cuando le toca mi capítulo, que yo he sido muy disciplinada, que yo iba, que yo venía, que la otra, o echa cuentos de que otra fue indisciplinada, que la otra no hacía caso, que la otra no cumplía, y yo digo, bueno, no se suponía que yo era la más rebelde y la más indisciplinada de todas a mis universos. ¿Cómo que ahora habían otras que eran más que yo? Imagínate tú, que esta niña era tan... que yo decía, pero mírame estas tomadas. Digo yo, porque el día que hicimos el cóctel de bienvenida a mi mundo, a Jacqueline, que fue Alicia, ¿no? Y cuando yo volteo, de repente veo que Alicia está en una plática divina con la señora Moby, la dueña de la No, yo boba no, yo a la boba la dejé en Maracay. Hablando con la señora. Fue un universo muy especial para nosotros. Muy especial. Y yo los amo a los tres. Muchas gracias, Omel. Te queremos todas muchísimo. Yo las respeto a ustedes muchísimo. Son unas mujeres ejemplares para mí. Quisiera ser como ustedes en muchas cosas de la vida.
y soy una mujer, yo soy una mujer libre, soy una mujer idealista, pero soy una mujer muy respetuosa y me encantan las diferencias. Y creo que dentro de las diferencias es que existe la excelencia. Pero mira, Lisa, una cosa que te voy a decir. Tú eres fuiste de los Miss Universo, ¿qué? 1996. Ni los 97, ¡oh! ni los 99, ha dado tanta guerra como tú. Me gusta mi trabajo. Lo que pasa es que también dedicarse al mundo artístico también es. Están, ¿sabes? Siguen sonando porque han sido marcas muy importantes. Bárbara, Marisa, todas. Bárbara está perfecta. O sea, tú también, Bárbara, te has mantenido muchísimo y Bárbara, como activista, como tu marca de tus joyas, o sea, cada una ha escogido una vida bonita y dentro de eso cada quien tiene su vida bonita, ¿no? Sobre todo hoy desde hace ahí con la corona de Miss Universo. Bueno, gracias Alicia, sobre todo en esta etapa que llevo ya varios años como conferencista y autora y trabajando duro y más que nunca, porque más que nunca ahora se necesita ayudar a mucho a las personas, a inspirarlas para que puedan proyectar sus sueños, para que no dejen de soñar, para que puedan también saber cómo alcanzar esos objetivos. Y yo creo que es un tiempo en donde pues me he abocado totalmente y aquí estamos, trabajando y siempre para nuestra gente y para todos esos hispanos maravillosos que nos han dado tantos momentos especiales y que con nosotras en particular siempre nos mandan mensajes. Quiero aprovechar en nombre de todas nosotras y del mismo Mel agradecerle por ese cariño, por siempre sus mensajes tan bellos, tan preciosos y que nos animan a seguir. Sí, la gente es bellísima. Y sobre todo, orgullosos de poderles brindar lo mejor de nosotros. Querido Mel, me tienes que averiguar lo de la corona que te comenté. Ya lo averigüé, cariño. ¿Qué año? La mandé a hacer a Carmen María Montiel. O sea que es de 1984. En el año tuyo la mandé a envenenar. ¿Sabes lo que es envenenar, no? Que le pusiste más. Marisa, ¿dónde estás? Aquí. Ajá. Estoy oyendo las historias. ¿Pero tú estás en dónde? ¿En México ahorita? No, sí. Yo vivo en Baja California. Ay, qué chévere. Cerquita de Tijuana y de San Diego, de la frontera. Aquí tengo, voy a cumplir 40 años de aquí, en diciembre cumplo 40 años de casada. Y hay una historia que yo no sé si te acuerdas. ¿Cómo se logra eso? Marisa, ¿te acuerdas de la historia? Esto es bien simpático. Yo era Miss Universo y como sabía dónde vivía Marisa, y Marisa siempre, desde el primer momento que gané, me llamó, estuvo tan pendiente de mí, decidí irte a visitar. ¿Y te acuerdas que fui con Víctor, quien me fue a visitar, era mi novio? Me fue a visitar y nos fuimos a visitarte. Y cuando llegamos, ustedes no estaban, porque estaban creo que en Ciudad de México. Pero conocí la casa y estuve, claro, yo no había avisado, ni me quedaba muy cerca. Y nos dimos ese viaje y conocí pues la casa por fuera y me atendieron las personas que allí en ese momento estaban. Y esa historia es muy bonita. Después nos hemos visto. Tienes que, cuando vengas a la Florida, nos tenemos que reunir y poder hacer una foto actual, porque tenemos muchas de muchos eventos, nos hemos encontrado en México, partes. Hemos estado en Argentina juntas. Mira, con alguien me tocó vivir en diferentes ocasiones. Sí, señor, hemos tenido hasta en programas de televisión, ¿te acuerdas? Uno hacía señales con Sepsec aquí en Miami. ¿Qué significa, niñita, qué significa esa banda que tienen ustedes? ¿Cuál es la tuya, Marisa, que está allá atrás? Esto, ahí, como yo metí en el carro. Mi escenografía pero, no es tan profesional como la de Bárbara. Ahí está mi rol. Tú tienes a Dinora, que es igualita que una banda. Ajá. Espérense, como me tuve que salir de mi casa corriendo porque había quedado con todas estas muchachitas.
que las iba a traer, ya sabes, uno de mamado desde una adolescente niña en esa revolución femenina en la que vivimos. Yo tengo mis cosas y entonces yo me traje mi, les voy a mostrar, yo me traje muy mi. Muy bien. Wow. Eso no se quedó. Yo, mi amor, el problema que tengo en mi maleta, o sea, y yo dije, la agarré así corriendo, la metí en la maletita y le dije, vamos niñas al parque. Yo tengo una reunión importante. Muy bien, Alicia. Perfecto. Esta es mi única banda. Yo, la verdad es lo que conservo. Porque yo me acuerdo que yo hice una apuesta con Osmel. Bueno, eso es lo que yo me acuerdo, porque Osmel se acuerda más de todo que yo. Que yo le había dicho a él que si yo ganaba el Miss Universo, él se podía quedar con la corona del Miss Venezuela, que ya yo no la iba a necesitar. Entonces, así fue. Yo me quedé con mi corona de Miss Universo y él se quedó con la corona del Miss Venezuela, que era una corona que era como una lámpara enorme. Yo soy la Miss Universo más bajita de Venezuela. Claro, 1.73 m. Cuando te pusieron esa corona enorme. Y la corona, o sea. Está demasiado blanca. Lo que pasa fue que el que hizo esa corona falleció. Ah, órale, ok. Falleció. Pero era una corona para una mujer de un 1.90 m. Sí, es verdad. Sí, cuando yo te vi con esa corona enorme, yo pensé, esa corona no pega con Alicia. Alicia. Era muy bajito para esa corona tan grande. Alicia, yo mido igual que tú. ¿Ah? Así que, sí, tú y yo somos las más bajitas. Ajá. Pues ni modo. No, pero ya te veo, ya no es tan bajita. Yo te vi el otro día. Yo, Alicia no es tan bajita. Yo decía que Alicia era bajita. No, pero me traumaban, me quedé bajita, quedé gorda, quedé. Con tanto trama, más bien muy normal soy. Mira, ¿estás haciendo algo ahora para nuestra belleza latina? Sí, Osmel, te tengo que echar ese chisme en privado. Ay, te llamo. Después te llamo y te cuento. Yo te llamo. Me imagino. Miren, chicas y chicos, yo los voy a dejar porque traigo aquí un compromiso con mi hija. Claro, por supuesto. Un abrazo y muchas bendiciones. Ya esa preciosa. Y de verdad que no, me cayó todo esto de repente, me da pena. Me encantó haber hablado con las tres. Las quiero mucho, las recuerdo muchísimo. Te amo y te adoro, mi amor. Un abrazo inmenso, Marixa, Alicia, Dios las bendiga. Nunca permitas, jamás, nunca, siempre ten en tu corazón que yo te amo, te estoy inmensamente agradecida. Sin ti, yo quizás no estaría aquí. Y que te quiero con todo mi corazón, no importa lo que la gente invente, diga, hable y especule. Yo te amo con todo mi corazón. Siempre fui agradecida. Pero un abrazo inmenso. Por favor. Te quiero, Bárbara, te admiro, te respeto, Marita. Un besote inmenso. Muchas bendiciones a tu hija. Te voy a visitar. A los nietos y a todo el mundo. Bárbara, nos vemos aquí en Miami pronto. Si Dios quiere, un abrazo inmenso. Vaya, Alicia. Un beso. Dios te bendiga. Ay, hermosa, la amo. Vaya, Osmel, te amo. Tan bella, sigue siendo bella. Bye, Osmel. Gracias. Cuídate, gracias. Gracias, Osmel. Un abrazo inmenso. Cuídense. Y a todo el gran equipo. Gracias a todos. Saludos, Irene, si nos ves. Saludos, Irene. Bye. Okay. Bye. Dios lo bendiga. Bye.